Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un orgullo para todo nuestro equipo tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes una nueva emisión de Webinars Véndelo, un espacio en el que compartimos siempre con personas expertas en la industria del e-commerce, la logística y todo lo que tiene que ver con las ventas por internet. Por eso hoy tenemos como invitados a Luis Zubiria. Él es el asociado más vendedor de toda la historia de Véndelo, es la persona que más unidades ha vendido en la modalidad de asociado, o sea, quien ha ganado más comisiones. Nos va a contar algunos de sus trucos y pues nos va a acompañar enfocados en la temporada de final de año con un tema que es cómo identificar y convertir un artículo en un producto estrella. Luis es una persona experta en este proceso, es una persona que vende miles de unidades cada que tiene un producto que pues convierte, identifica en estrella. Nos va a mostrar este proceso muy de cerca. También vamos a estar con Simón López de Coordinadora, que nos va a dar precisamente unas recomendaciones logísticas para la temporada alta, sabiendo que se dispara la demanda de compras. Entonces, pues para que estemos muy pendientes de eso y le demos buenas experiencias de compra a nuestros visitantes de nuestras tiendas. También vamos a estar con Juan David hablando sobre cómo compartir productos, comisiones de productos entre tiendas y asimismo cómo vender más compartiendo el enlace de los productos en las redes sociales y algunas otras recomendaciones para esta temporada, como ya lo hemos dicho. Así que vamos con nuestra primera sección de comunidad. Bueno, muy buenas tardes, Luis, ¿estás con nosotros? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y orgulloso de poder compartir contigo este espacio, porque pues de verdad que eres una persona de admirar, más que todo por tus resultados. Y sin hablar mucho de ti, pues quisiéramos que seas tú el que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de uso de la plataforma de Véndelo, cómo la descubriste, empezaste a usarla y poco a poco fuiste ajustando tu estrategia de forma que ya hoy en día eres un experto en tener productos estrella para la venta siempre activos en tu tienda. Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Yo simplemente quiero resaltar que yo conocí a Véndelo por casualidad. Yo estaba vendiendo otro tipo de cosas, pero realmente no era muy en serio. Sí, mi ocupación realmente es ser músico, productor, soy ingeniero de sonido y productor audiovisual. Y por casualidades de la vida me presentan, hay alguien que ni siquiera recuerdo bien cómo lo conocí, que me presentó la aplicación y la oportunidad de poder trabajar, de poder vender por internet, pues siempre he conocido más o menos del marketing digital, pero aplicado, digamos, a otras cosas, o incluso prestaba ese servicio hace mucho tiempo. Entonces, empecé a probar, pero a probar, te digo, desde un presupuesto cero prácticamente. Sí, o sea, fue algo orgánico al principio, pero después se fue convirtiendo en algo de reinversión. Sí, o sea, yo trabajaba cantando en un restaurante aquí en Bogotá, y lo que hacía es que invertía casi todo lo que me ganaba en publicidad. Al principio daba un poquito de miedo, pero cada vez reinvertía y reinvertía las ganancias hasta que iba descubriendo cuáles eran los productos que iban saliendo y hasta que pasaron un mes, mes y medio, no pasó mucho tiempo, y empecé a convertirme en una tienda que empezaba a sacar 80, 100, 120, 150 productos al día. Y ahí es cuando empiezo a sentir que hay un cambio realmente en todos los aspectos. Ok, Luis, es demasiado inspiradora tu historia. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esos cambios que tú empezaste a notar? Pues literalmente lo primero es el tema de los ingresos, porque pudiste cambiar, digamos, tu estilo de vida. Cuando empezaste a convertirte en un experto en esto de los productos estrella, de seguro, pues no sé si tu vida tomó otro rumbo, pero según entiendo, gastas gran parte, digamos no gastas, inviertes gran parte de tu tiempo todos los días en la operación de tu tienda de Véndelo o de tus tiendas de Véndelo, porque pues te significa o te representa, digamos, gran parte de tus ingresos. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros queremos darle a entender a las personas, que si confían en la plataforma y si lo hacen de una manera comprometida, de seguro van a tener unos resultados impresionantes que los van a ayudar a cumplir sus sueños, que eso es lo que buscamos acá, ¿cierto? Que los emprendimientos crezcan, que las empresas, por más grandes o pequeñas que sean, pues logren sus objetivos todo el tiempo. Y por eso, Luis, te invitamos hoy y queríamos que nos cuentes, pues, cuando tú empezaste a darte cuenta
que vendías muchas cantidades de un mismo producto. ¿Cómo empezaste a entablar las negociaciones con tus proveedores? ¿Ellos ya usaban la plataforma de Véndelo o ellos todavía no usaban la plataforma de Véndelo? Por favor, cuéntale a las personas para que entiendan cómo tú empezaste a fortalecer, porque al principio cuando hacías las primeras negociaciones, pues de seguro no las cerrabas por tantas unidades, pero después pues fuiste haciendo, digamos, unas cosas mucho más considerables, de una gran magnitud. Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento que tuvo 404? Y quisiéramos que nos cuentes de eso, por favor. Bueno, el primer proveedor que tuve sí es de Véndelo, porque fue el que me presentó Véndelo, pero él lo estaba haciendo, pues no sé si realmente orgánico o realmente invertía muy poco en publicidad, pero estaba acostumbrado, digamos, a sacar pocos productos, ¿sí? Entonces el inventario de él pues no era muy grande. Cuando yo empiezo a sacar cantidades, no de todos los productos, pero de repente de 5 productos que sacaba, 2 o 3 se convertían en estrellas y empezaban a salir en cantidades importantes. Si sacas la cuenta, 20, 30, 40 unidades de un producto al día, pues es bastante para alguien que no lo toma en cuenta. Pasó un tiempo hasta que él no pudo seguir respondiéndome con el despacho de la mercancía, porque quizás no tenía esa visión de guardar capital para comprar, para tener para despacharme, y me tocó buscar proveedores en Bogotá. Aquí en Bogotá pues realmente hay una gama inmensa de proveedores. El problema está en que tienes que enseñarle el sistema. Es un sistema que para ese entonces todavía estaba muy nuevo, Véndelo estaba muy nuevo, y me tocó como que si dar depósitos o cosas así para ver si ellos confiaban en la plataforma. Y poco a poco las cosas, digamos, me tocó ir evolucionando en el camino porque yo no tenía realmente experiencia. El proveedor se encargaba de despacharme hasta el punto que ya no podían más. Incluso tenían mercancía, pero no tenían personal para despacharme. Ahí tuve que buscar un espacio para yo mismo despacharme, o sea, justo al lado donde estaba el proveedor, yo mismo despachaba, ponía a personas a despachar la mercancía del proveedor que estaba ahí mismo, en el piso de abajo. Entonces, gradualmente me iba adaptando a los cambios, pero cuando todas las cosas crecen demasiado rápido, pues son demasiados cambios, son demasiados, y entra en el tema de las novedades, y entra en el tema de los costos publicitarios, entran muchos temas al mismo tiempo que cuando es demasiado rápido, si no tienes asesoría, puede ser incluso peligroso. Pero igual no le quitó el que esto fuera un excelente negocio. O sea, y es mucho mejor cuando tienes un proveedor que hace absolutamente todo, que eso es lo que me estoy concentrando más que todo ahorita. Perfecto, Luis. Ahí también cabe resaltar el respaldo que representa la plataforma de Véndelo, porque cuando tu negocio empezó a escalar, nosotros recordamos que analizábamos, digamos, las métricas de las ventas mensuales, cuando de un momento a otro empezó a aparecer el nombre de tu tienda en el top de ventas y nosotros no te conocíamos, nos sorprendimos. Pues era muy bonito para nosotros ver eso, que una persona de forma intuitiva, sin necesitar, digamos, mucha explicación presencial, pudiera llegar a esos números simplemente habiéndola descubierto por una recomendación que le hicieron y dispararse en ventas de la forma en que tú lo hiciste. Queremos que los colombianos entiendan eso, que no tengan miedo de descargar la aplicación o de entrar a través de internet y crear su cuenta y descubrir lo fácil que es empezar a vender a través de la plataforma de Véndelo, no solo en la modalidad de asociado, sino también en la modalidad de e-commerce o en la modalidad de proveedor. Tú, Luis, eres un experto en eso. Luis, incluso al día de hoy, pues ya después de toda su experiencia, tiene diferentes tiendas, hace negociaciones con diferentes modalidades y pues ustedes también pueden llegar a lograr un tema como este, empezar en una modalidad y terminar vendiendo en varias. Y pues nos sentimos muy contentos de contar con testimonios como el de Luis, que es una persona que llegó de nuestro país hermano, Venezuela, a Colombia buscando oportunidades y que se encontró con esta marca que le dio la mano y que pues hoy en día no solamente nos complace a nosotros, sino a todas esas personas que están en Colombia haciendo compras en su tienda y teniendo excelentes experiencias en todos los aspectos. Luis, te felicitamos y pues esperamos un momento para que
continuemos con la información, porque hoy tenemos un producto estrella en nuestra sección de Gana Comisiones, el cual nos vas a enseñar cómo venderlo, nos vas a dar algunas recomendaciones para que lo promocionemos, y mientras tanto vamos a darle paso a nuestro compañero Simón López de Coordinadora, que va a hablarnos en nuestra sección de Seguridad y Respaldo. Muy buenas tardes, Simón, ¿estás con nosotros? Claro que sí, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos, Simón, y pues bueno, primero que todo, agradecerte por estar con nosotros y cuéntanos cuál es el tema que nos tienes para el día de hoy. Sabemos que se viene la temporada de Ciberlunes, Black Friday, Navidad, entonces que las ventas se disparan muchísimo y que pues nosotros como administradores de las tiendas, sin importar la modalidad, debemos estar muy pendientes a cualquier tipo de novedad que se dé con todas esas ventas para que entreguemos y tengamos todas las ganancias pues disponibles en el mes de diciembre para que disfrutemos con nuestras familias. Y es una temporada fuerte. Yo creo que viene lo que estabas mencionando y sumándole a eso está el día sin IVA, que eso multiplica pues un montón todo el tema del comercio electrónico. Todo este tema de la logística es un trabajo en equipo. Yo creo que desde los generadores de la carga, sean las tiendas, el vendedor, el que sea, y el destinatario, y nosotros como intermediarios logísticos, tenemos que trabajar juntos. Entonces es muy importante tener un buen empaque, es vital para evitar pues algún tipo de daño en el transporte de la mercancía. Para eso también es muy importante el tema de la información que digitemos en los rótulos, en la guía, para evitar de pronto una mala entrega por un mal dígito que estemos digitando. Entonces es muy bueno confirmar esa información. No está de más también estar contactando al destinatario que efectivamente si vaya a hacer uso de ese producto, si vaya a cancelar ese recaudo contra entrega, para evitar que en este caso nosotros como operadores no vamos a perder la ida, porque eso no solamente es perder un cliente de cara a la tienda, sino también retrasar entregas, porque estamos devolviéndonos al terminal con ese envío. Nosotros desde Coordinadora también estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, estamos volviéndonos, pensando en ser lo más efectivos posibles a nivel de entregas, sabemos lo que se nos viene, somos conscientes del auge que ha tenido el comercio electrónico y pues obviamente en estas fechas que se vienen, no solamente Navidad, sino Black Friday, Día sin IVA y demás, estamos haciendo todo o centrando todos nuestros esfuerzos en poder responder correctamente a esa demanda. Entonces, si trabajamos en equipo, desde la persona que hace la guía hasta nosotros en la mitad y la persona que va a recibir, con seguridad vamos a pasar esta temporada sin muchas novedades. De seguro que sí. Quisiera reforzar, Sergio, un poco el tema que estás diciendo gráficamente. Le agradecemos al equipo de producción que nos muestre lo que tenemos en este momento en el computador, que precisamente es lo que hablaba Sergio hace un momento. Cuando ustedes ingresan al sitio web de Coordinadora, en coordinadoramercantil.com, en coordinadora.com, van a encontrar acá una pestaña que dice portafolio en todo el home y ahí hay una tienda virtual de empaques. Ahí vamos a recomendarles que entren, la visiten y encuentren todo el tipo de dimensiones en bolsas o cajas según el tipo de producto que tiene y pues todo lo que implica el tema de paqueteo según el producto que ustedes utilicen. Entonces ahí está la recomendación, muy fácil, ingresan por coordinadora.com a la tienda de empaques y listo. Así de sencillo pueden adquirir sus empaques para toda la mercancía que tienen disponible. Y también lo que decía muy importante nuestro compañero Simón, en la misma pestaña en coordinadora.com vamos a encontrar esta pestaña que dice rastrear guía. Aquí vamos a entrar en rastrear guía, eso es para que lo compartamos con los compradores. Ellos pueden poner acá el número de guía o nosotros, si estamos atendiendo personalizadamente al comprador, vamos a poder ingresar el número de acá de la guía y pues encontrar todo el detalle para que la persona sepa qué tan cerca está de recibir el pedido que ha realizado en nuestra tienda. Bueno, Sergio, cuéntanos un poquito, qué pena, Simón, cuéntanos un poquito sobre el Día sin IVA, de qué se trata el Día sin IVA, cuál es la fecha que cae el Día sin IVA este año y cómo las personas que están en nuestra plataforma de e-commerce, digamos que podrían aprovechar a nuestro aliado Coordinadora con los medios de pago o con los tiempos de entrega para aprovechar esas temporadas altas. Día sin IVA es, si no me equivoco, el 21 de noviembre. Sí, señor, 21 de noviembre. Pues, ¿qué estamos haciendo nosotros de Coordinadora? O sea, estamos generando todos aquellos servicios que podamos darle garantías a los clientes de que la entrega va a ser efectiva. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el tema del recaudo contra entrega o pago de los fletes por medio del código QR ha sido supremamente positivo.
estamos casi que garantizando que cada vez que llegamos a entregar un recaudo contra entrega lo estamos haciendo, porque no tenemos que tener de vuelta, no tenemos que ir, espéreme, yo déjeme la plata y yo ahorita vuelvo, sino que estamos haciendo efectiva esa entrega. Y sumándole a eso, pues le estamos dando al destinatario pues la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, sí, que en estos tiempos también a nivel de COVID es importante no pasarnos ni tocar muchas cosas. Y eso le ha dado mucha tranquilidad a los clientes finales. Entonces yo creo que eso en el día de hoy va a ser supremamente importante. Como les decimos, también tenemos muchos proyectos en pro de la operación para, digamos, ayudarnos a combatir esa capilaridad que nos genera el e-commerce. Y en eso está coordinadora, siempre buscando pues como el buen servicio, que es el pilar fundamental de nosotros, y a eso le estamos apuntando, tanto en nuestro día normal, digámoslo así, como en lo que viene para el día señor. Perfecto, Simón. No, súper válido todo lo que nos acabas de decir. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, y no sé si tengas de pronto alguna otra recomendación para que las personas conozcan un poco más sobre el servicio de coordinadora. No, creo que en este momento lo que les he mencionado es lo que estamos haciendo. Pues nada, pues esperar que respondamos bien, estamos trabajando demasiado para eso, sabemos que somos importantes en esa satisfacción de los clientes, y por eso es que es como nuestro pilar, el cliente como tal. Última agradecerte por la invitación. No, a ti Simón, pues de verdad que es muy buena información, y como último, para que tu espacio termine de salir muy bien, la recomendación es para la audiencia, para todos los vendedores que están ahí, cuando puedan, vean la repetición y Simón, escuchen lo que está diciendo Simón, porque estos son detalles de valor que hacen súper ganadora la experiencia, súper positiva la experiencia que tiene el cliente. Nosotros tenemos que aprender a alardearlos para cerrar las ventas, para promocionar todos estos temas del servicio, de las facilidades del pago, de las formas en las que entregamos con toda la bioseguridad, digamos, dispuesta para que nuestros clientes también estén tranquilos al recibir sus pedidos. Son muy importantes que los tengamos en cuenta para que le sumemos valor a la venta que estamos haciendo a todos nuestros compradores. Así que Simón, muchísimas gracias y esperamos tenerte de nuevo con más temas importantes sobre nuestro aliado logístico acá en este webinar de Véndelo. Hasta la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ok, ahora vamos a continuar con un poco de la historia que nos está contando Luis sobre su experiencia de uso de la plataforma de Véndelo en nuestra sección de comunidad. Perfecto, Luis, ¿continúas con nosotros? Sí, aquí estoy. Bueno, Luis, cuéntanos por favor un poco, ¿tú tienes acceso a las métricas que la plataforma de Véndelo te brinda, cierto? Entonces, sí, sí. Ahí quisiéramos que nos apoyes con algunos reportes sobre los productos que has tenido para que las personas no solamente se queden con lo que nosotros les estamos diciendo, sino que puedan evidenciar con las métricas y con los números y fechas pues algunos de los resultados que han tenido y dimensionen de lo que pueden llegar a lograr utilizando la plataforma y el servicio de Véndelo, que pues obviamente los cubre de pe a pa en todo lo que tiene que ver con la industria de comercio electrónico o ventas por internet. Vale. Voy a compartir pantalla, pero no sé cómo hacerlo acá. Ok, mira, busca en el Zoom. Uh-huh. Hay un botoncito que parece unos puntos suspensivos. Ahí vas a darle coanfitrión o compartir pantalla. Busca la opción de compartir pantalla, por favor. Y desde allí... ¿Lo encontraste? No. Busca... dame un segundo. Vamos a pedirle al equipo de producción que nos apoye con el tema de cederle el permiso como coanfitrión a Luis para que se conecte y nos muestre las métricas de sus analytics. Y vamos a recordarle, aprovechemos, en ese momento vamos a ver los analytics de Luis, pero todos ustedes pueden ver igualmente, totalmente gratis, los analytics de la operación de sus tiendas ingresando a través de los canales de servicio al cliente y solicitando que les envíen el enlace de analytics para que pues, puedan ver en detalle toda la operación, la cantidad de pedidos entregados, pedidos en transporte, los pedidos que tienen pendientes por despachar, las ventas que han hecho como asociados o como proveedores o directas en caso de que vendan en e-commerce, etcétera. Tenemos dos informes que tienen todo el detalle, tanto a nivel de ventas como a nivel logístico y de operación. Entonces, pídanlo a través del canal de servicio al cliente. Es muy sencillo, es totalmente gratis. Simplemente solicitan el informe y ahí pues, van a recibir toda la información que necesitan para la toma de decisiones, para saber si de pronto tienen que ajustar algo en las campañas publicitarias, si tienen que ajustar algo en el proceso de despacho del producto, etcétera. Entonces,
les dejamos la invitación para que soliciten a través de los canales de servicio al cliente los analytics de su tienda. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿pudiste compartir ahí la pantalla? No, no me sale, no me aparece la opción de compartir la pantalla. Bueno, no sé si de pronto nos puedes compartir los enlaces vía WhatsApp. Yo puedo entonces enseñar la pantalla que tengo acá en el estudio y podemos ver la información que quisiéramos mostrar a las personas para que en realidad vean de cerca lo que ha logrado Luis, porque pues, es digamos de halagar. Son miles de unidades entregadas, es una operación muy limpia y pues quisiéramos que ustedes conozcan esto también para que entiendan el valor de poder analizar las métricas de la tienda y tomar las decisiones todo el tiempo estando vigilantes a esta información sobre nuestro negocio. Bueno, pero si no es posible, mientras tratamos de conectar la pantalla de Luis, vamos a darle paso a Juan David, nuestro compañero de servicio al cliente, que nos va a hablar sobre algunas recomendaciones importantes para que aumentemos las ventas o empecemos a vender en caso de que apenas hayamos creado nuestra cuenta en nuestra sección de calidad del servicio. Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy buenas tardes, muy contento de estar nuevamente aquí con toda la comunidad Véndelo, ¿cómo están? Muy bien, también muy contento de que nos acompañes nuevamente y pues cuéntanos de qué tema nos vas a hablar hoy. No sé, unas recomendaciones muy, muy positivas, muy efectivas más que todo, entonces queremos que estén muy receptivos y que hagan caso, que tomen nota y ejecuten estas recomendaciones que nos va a dar Juan David, porque de verdad les pueden impactar los resultados de sus tiendas. Para el webinar de hoy traemos temas muy importantes que nos serán de mucha utilidad al momento de crear nuestras cuentas en Véndelo. Comenzando por compartir los productos, hay que tener claridad que en ese proceso este proceso se realiza de dos maneras. La primera sería hacerlo de forma directa entre las tiendas. Para eso necesitamos el correo usuario de la tienda a la cual le vamos a compartir el producto y el porcentaje de comisión que será la ganancia de esa tienda. Y la otra opción para compartirlos sería a través de la bodega. Para este proceso hay que tener en cuenta unos requisitos que se pueden solicitar a través de los canales de servicio al cliente en cualquier momento. También es importante que cada tienda se plantee estrategias para que los productos ya en la bodega tengan o sean muy ganadores para las otras tiendas, pues que llame la atención para las otras tiendas. Para encontrar el link de los productos y compartirlos, es un proceso muy fácil. Ya al ingresar a la cuenta Véndelo e ir a mi tienda, en nuestros dispositivos nos dirigirán a una pestaña en el navegador. En la barra de direcciones encontramos el link o la URL de nuestra tienda. Sí, y al seleccionar un producto, la barra de direcciones cambia y este es el link del producto. Bueno, Juan David, vamos a tratar de explicarle a las personas un poco sobre este proceso más detalladamente. Queremos ver en pantalla lo que tenemos acá en el compu. Cuando nosotros entramos en la sección de productos y creamos un producto, en este caso pues esta tienda tiene puros productos jalados desde la bodega, pero si nosotros tuviéramos un producto creado por nosotros, en este botón de compartir, este es el botón de compartir, este que parece una molécula, le damos clic y cuando el producto es creado por nosotros hay una opción que dice compartir con vendedores. Al hacer clic en el campo de compartir con vendedores, vamos a colocar el correo, como nos lo indicó Juan David, el correo del usuario al que le vamos a dar la comisión y vamos a indicar el porcentaje, sin escribir el símbolo de porciento, únicamente la cifra que le vamos a dar. Esa cifra no involucra el precio del envío, únicamente es tomada sobre el precio del producto que tú hayas indicado cuando lo creaste. Y en ese caso, la otra persona, el otro usuario del correo que indicaste, va a recibir una invitación. Esa invitación le va a llegar a la aplicación como notificación push o también va a recibirla a través de correo electrónico y lo que le va a decir es todos los datos sobre ese negocio que le está proponiendo el proveedor en ese caso. Es decir, en el caso de que, por ejemplo, Juan David me comparta a mí la comisión, yo ingreso, voy a ver la notificación en mi correo o en la notificación push en el celular y me va a mostrar la siguiente información. Me va a decir, Juan David acaba de compartirte un 20% para que vendas su producto kit adelgazante X, por ejemplo.
Entonces, en este caso, yo tengo dos opciones, aceptar o rechazar. Cuando yo hundo el botón de rechazar, simplemente la invitación desaparece, pero no hay ninguna sociedad. Y si yo hundo el botón de aceptar, automáticamente el producto que Juan David me invitó a vender aparece en mi tienda y yo desde ese momento voy a poder venderlo y nadie va a saber nada sobre Juan David. La gente lo va a ver en mi tienda, me lo va a comprar a mí, yo me voy a ganar la comisión, pero Juan David va a ser quien despache pues, cómo funciona el tema del modelo dropshipping. Juan, cuéntanos por favor ahora cuál es la otra forma de compartir el producto. La otra manera es hacerlo a través de la bodega de productos en la modalidad de proveedor. Ok. ¿Qué tenemos que hacer, Juan, para nosotros poner los productos en la bodega de productos y trabajar como proveedores de la plataforma de Véndelo? Hay que tener en cuenta unos requisitos que se solicitan al equipo de servicio al cliente a través de los diferentes medios en cualquier momento. También es importante que cada tienda ahí plantee estrategias para que los productos sean muy ganadores para los vendedores. Perfecto. Como podemos ver en la bodega de productos, la información que tiene nuestra comunidad de vendedores es la siguiente. El nombre de la marca, ¿sí? Si soy una marca o soy una persona, aquí va a aparecer mi nombre. De seguro, por lo general, todos los proveedores son marcas porque son productores o importadores de la mercancía. Entonces, aquí encontramos el nombre de la marca. Aquí encontramos la referencia. Cuando van muchísimas unidades vendidas, empieza a marcar estrellas según la calificación que le dan los compradores. Dice el precio de venta al público. A ese precio hay que sumarle el envío, que depende de la ciudad donde esté la persona ubicada. Recuerden que tenemos envíos muy favorables con descuentos muy ganadores para todos nuestros vendedores. Y pues aquí el porcentaje de comisión, cuánto es en margen y cuánto es en dinero, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener sus productos acá disponibles y que cualquier persona pueda venderlos al instante únicamente hundiendo este botón de añadir, lo que tienen que hacer es, como Juan David lo indicó, comunicarse a los canales de servicio al cliente y conseguir la información. Bueno, Juan David, por último, cuéntanos el tema de los enlaces. ¿Cómo funcionan los enlaces de los productos y cómo podemos generarle tráfico a nuestra tienda? Bueno, este proceso de obtener los links es muy fácil. Ingresamos a nuestra cuenta Véndelo y nos dirigimos a la tienda. En nuestros dispositivos nos abrirán una pestaña incógnita, una pestaña en el navegador, y en la barra de direcciones aparece ya nuestra tienda. Ahí estamos viendo en pantalla todos los pasos que nos dice Juan David. Cuando estamos en nuestra plataforma, en nuestra cuenta, en la sección de inicio, tenemos el botón de mi tienda, hacemos clic y automáticamente se abre la pestaña de la tienda y es allí donde Juan David nos indica que está el enlace. Aquí en la parte superior encuentran el link de sus tiendas. Listo, Juan David. Ahora, ¿qué más podemos hacer con estos enlaces navegando más en el sitio? Bueno, la idea sería como inicialmente compartirlo en redes sociales y con amigos, familiares y conocidos de forma directa, copiar este enlace y pegarlo en los WhatsApps, en Facebook, en las conversaciones, para que estas personas ingresen y generen tráfico o lo compartan también con sus conocidos, así pues las personas puedan interesarse por los productos que están allí publicados. Total, dicen que la publicidad más efectiva que existe hoy en día es el voz a voz. A pesar de que el marketing digital es tan poderoso, el voz a voz es un medio de difusión muy efectivo y pues es muy ganadora la recomendación de Juan David. No solamente hay que compartir el link de la tienda, lo que Juan David nos dice es el link de la tienda para las redes sociales, para que las personas recomienden nuestra tienda, pero también podemos compartir el enlace de un producto específico, Juan David, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Ingresando al producto que deseamos compartir, al seleccionarlo, él nos va a dirigir y ese es el link que vamos a compartir en nuestras redes sociales, el que encontramos en la parte superior. Y compartirlo es algo que lleva directamente a los compradores a ese producto puntual para que se realice la compra, si es el producto que cada quien está buscando. Bueno, Juan David, aquí no podemos agregarlo porque no hemos elegido un color. Vamos a elegir un color, como Juan David lo está explicando. Aquí es donde llegan las personas cuando nosotros compartimos el enlace, como Juan David nos dice. Copiamos el link, el enlace,
lo enviamos por WhatsApp, lo publicamos en nuestro muro de Facebook, por ejemplo, lo enviamos por el mensaje directo de Instagram, lo publicamos en nuestro muro de Twitter, etcétera, según las redes sociales que nosotros manejemos o en los grupos donde tenemos compañeros, emprendimientos, etcétera. Todos los medios donde hayan muchas personas o que hayan personas que puedan recomendar nuestra tienda, difundir el link para que otras personas visiten, pues va a ser muy conveniente. Y ustedes lo que pueden hacer es que cuando tienen productos ganadores de la bodega de productos, de los que han escuchado a alguna otra persona con alguna necesidad, algún deseo, y encuentran que está disponible en la bodega, es muy sencillo, lo añaden a su tienda, le envían el enlace a esa persona y de una la persona puede llegar y comprarlo. Es muy fácil, es muy sencillo. Aquí son más o menos unos 5 pasos para poder terminar el proceso de compra y la persona no tiene que hacer ningún tipo de registro. Es muy sencillo comprar. Entonces, ahí está, todos los vendedores de la plataforma, la recomendación: compartan los links de su tienda, compartan los links de sus productos, hagan post, hagan historias, estados, diferentes modalidades de publicaciones y de anuncios en las redes sociales que manejen, y de seguro van a tener unos resultados muy buenos para que en este fin de año pues disfruten de las comisiones que la plataforma de Véndelo está disponiendo para todos ustedes. ¿Alguna otra recomendación, Juan David, tienes para darnos el día de hoy? Sí, Pablo, invitar a todos los usuarios que nos están viendo y a los que van a repetir este video, utilizar el botón destacado de los productos. Este lo encontramos en el menú, seleccionamos productos y al lado de cada uno está el botón. Destacado es un botón que nos lleva un producto a ser el primero. Entonces podemos organizar nuestra tienda categorizándola al filtrar los productos en un orden y destacándolos, porque los van a llevar a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto en nuestra tienda. Genial, aquí estamos viendo en pantalla, Juan David, lo que nos estás diciendo. Es muy sencillo, cuando entramos en la sección de productos, que son los productos que tenemos en nuestra tienda a la venta, sean creados o añadidos desde la bodega, vamos a tener esta opción. Al hacer clic en este botoncito, vamos a ingresar a la tienda y vamos a encontrar de primeros estos productos. Así, de esta forma. Aquí vemos que hay unos productos destacados. Y así podemos sacar provecho de la funcionalidad que Juan David nos está recomendando el día de hoy. Está muy ganadora esta recomendación, Juan David. ¿Alguna otra para el día de hoy? Por último, no, como tiendas, no darnos por vencido porque fallamos en la primera venta, en la segunda o en la tercera, sino insistir, porque recordemos que el éxito no es permanente, pero la insistencia lo hace progresivo. Total, Juan David, muchísimas gracias por esa frase tan inspiradora. Las personas que están en la plataforma, no desfallezcan. Las personas que tienen ganas de empezar y tienen miedo de hacerlo, superen ese miedo, enfréntenlo, de seguro que no se van a arrepentir, van a estar muy contentas por los resultados que van a obtener con nosotros. Tenemos un equipo muy comprometido, Juan David hace parte de él, y hay otras personas que están todos los días en un despliegue impresionante llevando productos por todo Colombia y haciendo una labor muy bonita para que todos ustedes puedan salir adelante con sus proyectos de la mano de nosotros. Así que muchas gracias, Juan David, por la información, muchas gracias a todo nuestro equipo de servicio al cliente, y vamos ahora con nuestra sección del producto recomendado del día. Venga. Bueno, el día de hoy tenemos un producto recomendado para nuestra sección de Gana Comisiones. Este es el producto que nuestro asociado Luis nos va a enseñar a posicionar como estrella, cuáles serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Es la aspiradora para carro de Texpo Ideas. Vamos a buscarlo acá en la bodega de productos de la plataforma. Filtramos Texpo Ideas. Qué pena, estoy en mis productos, ahora sí en la bodega. Texpo. Ideas. Me encanta esta marca, es impresionante. Tienen 215 productos en este momento disponibles para que ustedes empiecen a venderlos. Bueno, vamos a ver puntualmente el del día de hoy. Es la aspiradora para carro. Un momento. Aquí está, aspiradora para carro. El precio es de 99.900 pesos. Su comisión es del 20%. Está en la categoría de accesorios para carro, me imagino. Y el valor
de la comisión que ganamos por cada artículo que vendamos de este es de 19.980 pesos. Este producto es distribuido desde la ciudad de Bogotá a todo el país. Entonces, pues ahí lo tienen y vamos a darle paso a nuestro compañero Luis en la sección de comunidad para que nos enseñe cómo podemos convertir este producto en un producto estrella. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿puede ser el producto del día? Listo, sí, mira, el producto del día es, bueno, para mí del año. Es esta aspiradora de carros. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que tú tienes que evaluar en un producto para poderlo convertir en estrella. Una de las importantes es el precio. Este precio está demasiado económico. Es un porcentaje que podría ser más porque estoy seguro que lo puedes vender más caro. Incluso sé que hay otros asociados que lo han vendido a 150 mil. O sea, las posibilidades son muy buenas. Sí, es un producto de calidad. Yo, muchas gracias. En este caso, para poder sacarlo... Luis, vamos a darle la recomendación, qué pena, un pequeño paréntesis rápido. Vamos a hablar con Texpiedades de forma directa para invitarlo, sí, a que eleve un poco el precio del producto de manera que la comisión sea más alta, más representativa para los asociados. Es muy bueno ese dato que nos das. Esto es lo que nos hace ser expertos en el tema. Luis es un experto, se nota, por eso él tiene todo el tiempo, está vigilante cómo están los productos en el mercado y ha identificado el producto en un precio más alto. Podemos todavía subir el precio siendo competitivos sin ni siquiera superar el precio más alto que Luis tiene identificado, y que de esta forma ustedes ganen más. Entonces vamos a hablar directamente con los administradores de Texpideas para que tengamos una mayor comisión en nuestro producto del día. Y bueno, mientras tanto, Luis, cuéntanos cómo más podríamos manejarlo para que sea una estrella. Vale, en este caso yo utilicé un video que lo hicimos allá mismo en Texpideas para mostrar lo más rápido posible, lo más simple, las funciones. Sí, o sea, un producto que tiene todas las funciones posibles de una aspiradora de calidad para carros, pero a un precio impresionante. O sea, en el estudio de mercado, ese producto realmente está como a 300 mil, a 200 mil. O sea, incluso he tenido personas que han comprado para revenderlo. Dale, sí, vamos a dar el anuncio. ¿Ese es el que tienes ahí en pantalla? Sí. Listo, sí, te invito a que lo veamos que entonces. Aquí. Este que está acá. ¿Tiene volumen? Cuatro accesorios. Perfecto. Este es el producto. La idea es mostrar que sí, tiene todos los cabezales. ¿Sí? Es importante saber cómo identificar la información del producto. Eso es muy importante. Cuando es un producto que tiene este, o sea, su fuerte es el precio, lo que tienes que resaltar es el precio. Okay. ¿Sí? Tienes que resaltarlo acá y lo resaltamos también en el texto donde están aquí abajito. Siempre va a estar saliendo el tema del precio. ¿Por qué? Porque en este caso ese es el fuerte. ¿Sí? Okay. Muchos productos que tienen fuerte que son innovación, otros son calidad, otros son precio como este. Entonces, si tu fuerte es el precio, tienes que resaltar el precio, sí o sí. Está bien. Mi tienda es una tienda que se encarga de dar calidad, pero al mejor precio. Por lo tanto, yo lo vendo a ese precio. Pero okay, perfecto. Sé que lo pueden vender a 150, 130, 120, cómodamente, porque el producto realmente vale muchísimo más. Y te lo van a comprar por cantidad, que es lo mejor de todo. Cuando compran por cantidad, ya más allá de ser una estrella, es un producto sumamente rentable, porque con una, digamos, mínima inversión, puedes sacar una buena cantidad de producto. Eso es el beneficio, costo, valor del producto. Si tú tienes que invertir muy poco para poder vender bastantes unidades de un producto, eso se llama un producto estrella. Normalmente, ¿tú cuánto inviertes en un producto, Luis? Pues, ¿cómo decides cuánto invertir en un producto? Por favor, cuéntanos eso. Eso es variable, ¿sí? Porque para la época del año pasado, que es cuando estuve muy activo con 404, hacía unas inversiones muy elevadas. Sinceramente, la inversión era muy elevada. Estoy hablando de que por producto se están invirtiendo 100 mil pesos al día, ¿sí? Para sacar cierta cantidad de productos. Estoy hablando de 30, 40 por referencia, ¿sí? Cuando es estrella. Sí, okay. Ahora, hay posibilidades de hacerlo ahorita mucho más económico. Lo que pasa es que el proceso quizás es un poco más lento, pero es un poco más seguro, ¿sí? Yo saqué, bueno, no sé si puedo mostrar aquí el tema de
de la cantidad de productos que logré sacar. Ah, ok, ya parte... Luis pudo compartir pantalla. Sí, muéstranos por favor los analytics. Ese es el tema que estábamos pendientes de tocar. Luis es una persona experta en productos estrella y lo vamos a ver con resultados. Estos son algunos datos de su operación, de la operación de su tienda el año pasado, Luis, ¿cierto? El año pasado y este año, pues, son algunos de los productos que han sido estrella y Luis va a compartir con nosotros esta información. Pues, Luis, quisiéramos también que le cuentes a las personas, mientras nos van mostrando estos datos, ya estás en pantalla para que sepas, en este momento estamos viendo lo que tú tienes en tu pantalla para que nos vayas mostrando la información y nos las vayas explicando. Queremos pedirte que nos cuentes cuáles son esos ítems claves que tú negocias con un proveedor cuando quieres convertir un producto en estrella. Por ejemplo, la cantidad de unidades disponibles, el tiempo de despacho, las garantías, etcétera. ¿Cómo tú pactas con un proveedor para cuando identificas y consideras que el producto tiene todo el potencial de convertirse en una estrella? Claro, hay dos aspectos importantes. Tienes que saber el precio, a cómo está eso en la calle, ¿sí? A veces tienes que sacrificar un poco lo que te quieres ganar si quieres trabajar por cantidad, pero es válido que tú puedas de repente trabajar a precios más altos, pero si tienes vendedores buenos, con buenos vendedores tú puedes lograrlo. Okay. Quizás no tantas ventas, pero unas ventas con mayor porcentaje de ganancia que termina siendo lo mismo, incluso es más controlado. Entonces, ¿sí? Vamos a hacer acá, digamos, un pequeño paréntesis. Yo quiero acotar un poco ese mensaje que nos das. Cuando nosotros tenemos un producto y queremos venderlo, digamos, un poco más caro, es mejor que hagamos unas ventas personalizadas, entonces que canalicemos las personas a nuestro WhatsApp o a nuestro inbox, ¿cierto? Yo te digo algo. Yo en ese momento estaba trabajando, incluso por eso salían demasiadas ventas, yo trabajaba con venta directa, ¿sí? El cliente llegaba a la publicidad, link directo al producto... Pero eso tenía un problema. El problema es que el cliente llega y llena la información como le parece. Sí, sin cuidado. Se generan muchas novedades. Cuando yo arranco, Vendelo tenía como 4 meses, algo así, todavía no estaban cobrando el tema de las novedades. Todavía, pues, sí me entiendes, cuando todo empieza a crecer y te descuidas y no pones, tienes que poner a alguien que se encargue del tema de las novedades. Eso es súper importante. No pones, o sea, no te encargas de cubrir todos esos detalles y haces algo muy masivo, eso puede traerte problemas. Entonces, a donde yo quiero llegar, tiene dos opciones: vender el producto económico o vender el producto un poquito más caro con vendedores. Ahora, yo ahorita decidí irme por la vía de los vendedores, pero yo sigo siendo masivo. ¿Qué quiere decir con eso? No vas a poner un vendedor, sino pones 2 vendedores, 3 vendedores, 4 vendedores, dependiendo de la demanda que tenga el producto. ¿Sí? Sí, perfecto, Luis. Bueno, ¿y cómo negocias entonces con los proveedores cuando ya te decides y dices, este producto tiene potencial, pero yo lo vendo únicamente con estas condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones que le pones al proveedor? Tiene que haber un mínimo de ganancia que tú tienes que tener, porque si vas a invertir en publicidad, a menos que vayas a hacer venta orgánica, si vas a invertir en publicidad, pero es que igual, si es venta orgánica, estás invirtiendo tiempo, y el tiempo también es valioso. Total. Entonces, si vas a invertir en publicidad, tú sabes, bueno, voy a invertirle 50 mil pesos, entonces, ¿cuántos productos tengo que vender para yo recuperar los 50 mil y a partir de ahí voy a obtener ganancia? ¿Sí? Y el personal, en caso y de que tengas... Y tienes que sacar, obviamente, el comisión el por venta. Comisión por venta para nosotros y la comisión por venta para el vendedor y de todos los gastos que va a representar. Así no tengas empleado, no importa, pero en algún momento lo vas a tener. Tienes que visualizarlo de esa manera. Es decir, porque si... un primer paso cuando yo quiero empezar a promocionar un producto estrella es hacer, digamos, un análisis financiero, donde yo digo cuánto voy a invertir, cuáles son todos esos costos que yo puedo tener involucrados ahí para poder atender la demanda, si se me dispara la demanda y según la estrategia que estoy utilizando, y desde ahí ya empezar a definir lo que es el precio del producto y todo lo demás. Exactamente, porque en este caso, vamos a ver, de los productos más vendidos... Listo, estamos viendo, por favor, le agradecemos. Exacto, ahí se ve muy claro. Vamos a explicarle a las personas qué es esto. Esta información es un top. Esta es la información, una de las partes de la información que ustedes reciben en las analíticas de la plataforma de Vendelo. Recuerden que es totalmente gratis. Ahí vemos en la porción de la torta las cantidades en porcentaje y en números y en dinero del producto, de los productos que más ha vendido en la historia, Luis, en las categorías y las referencias. Entonces, Luis, cuéntanos un poquito, porfa, ya para terminar el programa del día de hoy. Por ejemplo, en este caso, el producto más vendido no necesariamente tuvo que haber sido este, pero yo voy a explicar por qué, porque todo hay que segmentarlo.
el producto más vendido en la temporada cercana a de noviembre y diciembre fueron los audífonos, ¿sí? Y la gran cantidad de los audífonos que se vendieron fueron estos, los i7, los i12. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que tener un producto que tenga ya una publicidad que te ayude. O sea, es bueno tener un producto en tendencia, que esté en televisión o que de repente lo estén vendiendo y le estén haciendo mucha publicidad, porque eso te ahorra a ti crearle la imagen al producto. Eso es súper importante. Trabajar con productos conocidos, ¿sí? En este caso, fueron audífonos. Esos audífonos se estaban vendiendo, si no me equivoco, en 40 mil pesos. Sí, yo tenía que ganarle mínimo 15 mil pesos, mínimo, para poder decir, bueno, yo le estoy invirtiendo, en ese momento le estaba invirtiendo 100 mil pesos, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que vender un mínimo de así sean 30 audífonos o 40 para yo decir, bueno, le tengo ganancia y pago la publicidad y el resto de los gastos, ¿sí? O sea, tienes que sacar todo ese tipo de cosas. Pero hay productos que son masivos como estos, pero hay productos que quizás son más caros, no son tan masivos, pero valen la pena. En este caso, en el caso del Game Boy, vale un poquito más. Este valía 48, tenía un porcentaje del 24%. Sí. Es un producto que se vende muchísimo en el interior del país. Ahí dice que vendiste cuántos millones en ese producto. Ahí dice 48 millones, 48.3 millones. Bueno, cuéntanos cuál fue el producto que más millones vendió. Ahí lo vemos, el moradito. Este. ¿Cuántos millones? No, pero es que el producto que más vendió fue este. ¿Cuántos millones? El producto que más vendimos fue la depiladora de vello facial. ¿Cuántos millones? 97 millones. Perfecto. 97. ¿Y el que menos vendió? El que menos vendió, si no me equivoco, es este. Y son recortadoras de vello, pero de estas para hombres, ¿sí? Esta recortadora de vello de marca un poquito más costosa. Perfecto, mira. Porque aquí entran las depiladoras de vello de caballero, pero las económicas. Perfecto, Luis. Tenemos que terminar el día de hoy por tiempo, pero entonces vamos a contarle a la audiencia que así como Mary nos acompaña cada 15 días con unas recomendaciones muy puntuales de marketing digital, tú también vas a estar enseñándonos algunos temas, sí, más adelante sobre marketing digital y sobre cómo aumentar nuestras ventas. Queríamos que las personas vieran en realidad los resultados de Luis. Pues el año pasado el producto que más vendió llegó a 97 millones, un solo producto de todos los productos que él tiene en su tienda, y el que menos vendió, como lo vimos ahí en ese top, era de 7 millones aproximadamente. Entonces, es de creerlo, es de tener fe, es de confiar, es de persistir, de intentar, y de seguramente los resultados van a llegar. Con esta información les terminamos el día de hoy, pero por último, no se pierdan la repetición, ya saben, el día sábado de 6 a 7 de la noche por el canal Cosmovisión, igualmente el día domingo de 12 y media a 1 y media de la tarde, y durante 24 horas por nuestro Instagram, donde estamos como @vendelocolombia, o cualquier día en nuestro canal en Facebook, en nuestra lista de reproducción de Facebook. Ahí también encuentran todos los capítulos de los webinars de Véndelo, y recordamos una vez más que si tienes talento para las ventas, vive a tu manera y vende a tu manera con Véndelo.